finalmente se manifiesta por defender los derechos de los trabajadores, porque no se sigue entregando la mano de obra de los trabajadores con los contratos que se están avanzando de los llamados outsourcing, que se defiendan sus derechos laborales. Estamos luchando por defender al pueblo mexicano en contra de las reformas que se están dando en el país. Los cadáveres de dos hombres que fueron ultimados a golpes con un objeto contuso fueron hallados la mañana de este miércoles, con diferencia de un par de horas en la misma zona. El primero de los casos se registró aproximadamente a las 5 de la madrugada en la 33 Oriente y 24 Sur. Se trató de un hombre de unos 25 a 30 años. Horas después, vecinos de la colonia Resurgimiento encontraron el cuerpo de un joven de entre 20 y 25 años tirado en la calle y con un fuerte golpe en la cabeza, mismo que se presume le fue propinado con un bat de béisbol o un tubo. Tenemos que ver las dos necropsias a ver si hay alguna semejanza con los objetos y ya dentro de la investigación se verá si tienen algún tipo de relación. ¿Algún objeto contuso? Encontramos proyecciones. Proyecciones, ya se tomaron muestras y ya ahorita estamos primero la identificación y tratar de determinar, ¿no?